Crecidas de Ebro, socavones, desprendimientos son algunos de los riesgos geológicos que han sido noticia en los últimos años en nuestra comunidad y de ello vamos a hablar a continuación con Manuel Arce, todo un experto en la materia porque es geólogo. Del Colegio de Geólogos, sí. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo podríamos definir esos riesgos geológicos? Bueno, pues los podríamos definir como ese conjunto de peligros que amenazan la vida de las personas, sus bienes, sus actividades y que derivan de procesos geológicos que pueden ser de origen interno, de la geodinámica interna de la Tierra, volcanes, terremotos, tsunamis, o de procesos que ocurren en la superficie muy cerquita, inundaciones, inestabilidades de terreno, ese tipo de cosas. Por lo tanto, de origen natural, pero también pueden ser, no sé cuál es la palabra exacta, inducidos quizás por la actividad del hombre. Así es, pueden ser inducidos por la actividad del hombre. Es el caso, por ejemplo, cuando se hacen grandes obras, grandes infraestructuras, hay mucho movimiento de tierra y esto puede dar lugar, si no se viene, a ciertas inestabilidades, ¿no? Incluso terremotos pueden estar inducidos, ¿no? Cuando hay sobrebombeos del subsuelo, esto genera unos desequilibrios que se resuelven o despacito generando subsidencias o de forma brusca generando terremotos. En Lorca se suscitó este debate. De todos esos riesgos geológicos, ¿cuáles serían los que más hemos tenido en Aragón o los que tendríamos que fijarnos? En Aragón, quizás por orden de daños que han provocado, podríamos hablar en primer lugar de inundaciones. Las crecidas, esto lo tenemos muy interiorizado aquí. Sí, desde luego. Esto es. El siguiente, por daño, serían las inestabilidades del terreno, colapsos kársticos, este tipo de cosas, ¿no? Podríamos hablar también de riesgos sísmicos. Porque también hay zonas concretas incluso de la comunidad que sí que tienen un mayor riesgo sísmico, ¿no? Sí, en Aragón en general la probabilidad sísmica no es muy alta, pero esto no significa que sea un riesgo bajo. Eso porque es, las no es nula. Porque las consecuencias son graves. En ese caso el riesgo vuelve a ser alto, ¿no? Claro. Aunque tienden a concentrarse en ciertas áreas del Pirineo, en la Canal de Verdún, la Ribagorza, en la Ibérica. El último episodio constatado de un terremoto de carácter catastrófico ocurrió en el 53, en el campo de Daroca. Lucet, que estuvimos hablando además también hace poco, también de ese documental que han realizado. Estamos viendo también incluso esas imágenes. ¿Y de volcanes? ¿Tenemos que preocuparnos ahora que estamos todos con el foco en La Palma? Bueno, sería un riesgo sísmico a considerar. Dentro de Aragón no hay ningún complejo volcánico activo. Eso es. Tenemos uno cerca. Sí, la Nayet. No, la Nayet está... Ah, pues es, claro, ese está inactivo. Está inactivo, totalmente, Me vas a contar los que sí que, bueno, están dormidos, ¿no? Dormidos. Eso es. Eso es, en La Garrocha, cerca. Bueno, nos podrían afectar a esa distancia, sobre todo los gases, las emisiones, emisiones de gases, quizás ceniza, pero bueno... El último episodio registrado de actividad ocurrió hace 11.500 años. ¿Vale? Bastante. El periodo de retorno de esta zona, los expertos lo ubican... El periodo de retorno es una expresión estadística de la frecuencia con la que ocurren, ¿no? Pues para este campo los expertos lo cifran entre 15.000 y 20.000 años. O sea, aparentemente yo diría que les queda todavía un largo periodo de descanso. Nos hablabas de esos colapsos kársticos también en el entorno de la ciudad de Zaragoza, propenso, ¿no?, con esas dolinas. Sí, Zaragoza es el entorno de Zaragoza, también la zona hacia el Ebro y hacia el Gallo, es una zona vulnerable a este tipo. Tenemos un sustrato salino de yesos, el yeso es soluble, entonces el agua genera cavidades. Claro. Esas cavidades van creciendo en tamaño hasta que llega un momento que son inestables y colapsan. Si hay algún edificio o alguna infraestructura que ha ocurrido, pues genera patologías, grietas, etcétera, ¿no? Cosas que, en fin, que complicadas y costosas de reparar. Has nombrado la palabra vulnerabilidad. ¿Podríamos ser menos vulnerables a estos riesgos? Sí, bueno, de hecho, cuando se habla de riesgos, siempre se dice que, en principio, el riesgo no se pueden evitar. No, hay un dicho en la profesión que lo dice con pocas palabras y muy claro. Riesgo cero, coste infinito. Vale. Los riesgos no se evitan, se gestionan. En el lenguaje común, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que aprender a convivir con ellos. Claro. ¿Cómo se hace eso? Bien, primero conociendo el fenómeno, el proceso, ¿no? Y después identificando cuáles son los componentes del riesgo sobre los que podemos actuar. Entonces, ahora en el paradigma actual se entiende que el riesgo es una interacción entre vulnerabilidad, probabilidad y exposición, ¿vale? Esto lo puedo intentar explicar de una forma
sencilla, habrá perderé algo de rigor por el camino, porque seguro que mis pero colegas... Pero así lo entendemos todo mejor, seguro. Sí, y mis colegas sabrán disculparlo. Adelante, Manuel. Mira, vamos a poner un ejemplo, las riadas, ¿no? Sí. Que lo conocemos, aquí lo conocemos bien. Probabilidad. Bueno, eso es fácil de entender, ¿no? Es la posibilidad de que el suceso ocurra en un periodo determinado, lo que llamamos, que decía antes, periodo de retorno. En cierto modo, la frecuencia que lo ocurre. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una aproximación, una idea, nos da una idea del grado de daños que esta riada puede ocasionar. Bien, no es lo mismo, por ejemplo, una casa de 3 pisos con unos cimientos robustos que una tienda de campaña, que una granja con ganado, que una chopera o que una carretera que pase por ahí. Vale. Y para analizar la exposición, tendríamos que saber cuánta gente habita esa casa, qué ocupación hay en esa zona de camping, qué frecuencia pasa de tránsito tiene esta carretera, ¿no? Vale. Sobre la probabilidad no vamos a poder actuar. Pero los otros factores. Pero sobre la probabilidad y el riesgo, sí. Claro, eso sí. Al menos pues minimizamos, ¿no? ese impacto dado que llegue el caso. Pues, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, a vosotros.